Va, que nosaltres seguim en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i tal com els hem explicat tot just ara fa una estona, com cada 15 dies tenim espai de la mà del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I de fet, just a les portes del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, que és el 12 de maig, avui ens acompanya una reumatòloga, és la doctora Maria José Poveda. Doctora, molt bona tarda i benvinguda al programa. Hola, bona tarda. Gràcies per la invitació. Li agraïm que hagi acceptat la invitació. Avui parlem de la fibromiàlgia, coincidint que precisament demà és el seu dia mundial. Posem però nom i cognom a les coses, m'agrada dir-ho sempre, en començar aquests espais, que de vegades poden convertir-se en quelcom una mica complicat d'entendre per part de l'audiència. Mirarem de fer-ho el màxim entenedor possible. Per començar, però, expliqui'ns, què és la fibromiàlgia? ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una malaltía o, bueno, o un síndrome que se caracteriza principalmente por dolor. Es un cuadro que presentan pacientes que tienen dolor crónico, o sea, de mucho tiempo de evolución y generalizado, de más de 6 meses de evolución y generalizado, básicamente dolor. Pero también se acompaña en la mayoría de las pacientes de un cansancio también desproporcionado y de alteraciones en el sueño. Esas son las características fundamentales. Luego puede asociar otras muchas más, pero lo básico es esto. Costa d'identificar, pel que ens explica, doctora, que el seu principal atribut a l'hora de definir-ho és el dolor. Com es pot diferenciar, per exemple, la fibromialgia del dolor crònic? Claro, bueno, es que hay muchos tipos de dolor crónico, efectivamente. Puede haber un dolor lumbar crónico, un dolor en rodillas crónico, por otras causas, por artrosis. Pero es que en el caso de las pacientes con fibromialgia, este dolor tiene unas características un tanto peculiares que los reumatólogos conocemos ya por nuestra práctica clínica. Es un dolor que no se ciñe, o sea, no es un dolor característico de una artrosis de rodilla ni de una artrosis de columna. Es un dolor que afecta tanto a articulaciones como a músculos. A veces es como si la paciente lo describe como si tuviera una gripe o el típico trancazo. O sea, es un dolor con unas características un tanto peculiares y que además se acompaña de los otros síntomas y que además no tiene alteraciones en las pruebas que hacemos a la paciente como para justificar tanto dolor. Doctora Poveda, està parlant en femení, fa referència a les pacients. Una de les particularitats de la fibromialgia és que afecta més a les dones que als homes. Efectivamente. Pues mira, por cada 7 mujeres puede haber un hombre afectado. Efectivamente, es más frecuente en las mujeres, más frecuente entre los 40, 50, 55 años. Sí. ¿Y això tindria alguna explicació? ¿Alguna explicación? Se han intentado dar, y es verdad que es más frecuente en mujeres, quizá por la asociación que tiene con el aspecto psicológico, emocional. Pero verdaderamente una explicación orgánica, funcional, no hay. Te diría que no. Hay muchas cosas que se asocian en las pacientes con fibromialgia desde el punto de vista social, educacional, económico, familiar. Pero algo orgánico, fisiológico, claramente no. Déu-n'hi-do, això vol dir que convé encara molta investigació per tal de poder esclarir certs dubtes que hi ha entorn d'aquesta malaltia. D'aquesta malaltia. Una malaltia que se supera, doctora? Teóricamente no. Teóricamente es un problema crónico, pero también tengo que decirte que yo he visto algunas pacientes que, bueno, como en todas las enfermedades, la afectación puede ser muy variada, desde las pacientes que tienen una forma más leve a las pacientes que tienen una forma más severa. Y en algunos casos se puede hacer una vida bastante, bastante normal. O sea, teóricamente es una enfermedad crónica, pero yo no digo que no se pueda superar o que no forme parte mayoritàriament de la vida d'una persona. Doctora, quan a una pacient se li diagnostica aquesta fibromialgia, quin és el tractament que ha de seguir? Vale, el tratamiento de la fibromialgia es un tratamiento como en muchas enfermedades que decimos multidisciplinar, o sea, se tienen que abordar distintos aspectos de la persona, ¿vale?
Entonces, desde los hábitos, que muchas veces hay que mejorar, intentar mejorar, y que es fundamental, por más que lo digamos, el tema de la alimentación, del ejercicio físico, el consumo de tóxicos, una buena higiene del sueño. Después también tenemos fármacos, por supuesto, hay fármacos para el dolor, unos funcionan mejor que otros, por ejemplo, el paracetamol mejor que los antiinflamatorios. También se emplean fármacos antidepresivos porque siempre hay un componente asociado de alteración del ánimo, pero porque estos fármacos nos ayudan a mejorar las moléculas que transmiten la señal de dolor, ¿vale? Y también hay la parte de psicoterapia, la parte de tratamiento desde el punto de vista emocional, psicológico, una psicoterapia cognitivo-conductual. Per tant, doctora, pel que ens està explicant, aniria poc o molt associat també a uns mals hàbits en el dia a dia de les persones. Feia referència a l'alimentació, feia referència doncs, a substàncies tòxiques, suposo que parlava d'alcohol i drogues. Parlava també doncs, dels hàbits de l'hora de dormir, de la son. Per tant, tot ajuda també al final a patir, com tantes altres malalties, fibromiàlgia. Efectivamente, no es que se hayan asociado expresamente los hábitos, porque es verdad que hay personas que no tienen, o sea, que dentro de todo, hombre, siempre se puede mejorar, ¿eh? Pero es verdad que hay personas que ya practican ejercicio, que cuidan la dieta, que no tienen sobrepeso, pero cuando esas circunstancias se dan en una paciente con fibromialgia, se sabe que ayuda muchísimo, muchísimo mejorar esto. Per tant, és qüestió de recuperar uns bons hàbits de vida i acompanyat de les prescripcions mèdiques que vostès, els professionals, doncs, apliquen sobre aquestes persones, seguir un tractament per millorar la situació. Parlava abans de si estem davant de quelcom crònic, de tenir uns hàbits pràcticament de vida normal. Durant quant de temps s'han de seguir totes aquestes pautes, doctora? Hombre, las pautas de hábitos siempre. Se trata de adquirir buenos hábitos para estar mejor la mayor parte del tiempo posible, pero eso como en todo, ¿vale? Y en cuanto a la medicación, teóricamente, como hemos hablado antes, se trata de una enfermedad crónica, pues también teóricamente siempre ha de haber medicación. Lo que pasa es que a lo mejor no es necesaria toda la medicación, porque con el paso del tiempo o una vez que hayamos resuelto y mejorado la situación de la paciente, también podemos optimizar los fármacos, disminuir las dosis o incluso hacer descansos o suspender algunos fármacos. En tot cas, li preguntava això, doctora, per conèixer, si més no, el temps de recuperació que hi ha d'una pacient que pateix de fibromialgia. Bueno, el tiempo de recuperación. Es que esto, establecer un tiempo de recuperación como tal, en este caso no te lo puedo decir. Mira, las enfermedades reumatológicas son enfermedades crónicas la mayoría, ¿sabes? Excepto una infección de una articulación. Entonces es difícil. Aquí en la fibromialgia, desgraciadamente, no encontramos una cosa visible en la analítica como es la inflamación, como encontramos en otras enfermedades. Y cuando tenemos la inflamación controlada, por lo general el paciente está bien, aunque tiene que medicarse. Las pacientes con fibromialgia, por lo general, van a presentar dolor, igual que el paciente hipertenso, va a tener que cuidar siempre de su hipertensión y probablemente van a presentarlo siempre, aunque no con la misma intensidad, y van a aprender también, gracias a las técnicas de psicoterapia, a convivir con este dolor o a mirarlo de otra manera o a centrarse más en las cosas que pueden hacer y no en las que no pueden hacer. Quan parlava d'una vida pràcticament normal, doctora, entenem que tot el que té a veure amb psicomotricitat, amb exercici físic, amb activitat, això sí que s'ha de mesurar o ha d'anar acompanyat d'unes pautes també, en aquest cas, doncs, prescrites per un professional? Claro, sí, de acuerdo con las características de la paciente. Obviamente, una paciente que tiene, por ejemplo, algo de sobrepeso, que también tiene artrosis y que nunca ha hecho actividad física de forma regular, no podemos pretender que empiece a caminar cada día o una hora. Siempre tiene que ser como un traje a medida para cada paciente. Esto está claro.
Sí, hay que estudiar la situación y ver qué es lo que puede beneficiar a esa persona y poco a poco irlo introduciendo y ya está. En molts casos, els facultatius el que fan és recomanar unes activitats físiques molt concretes, les que estan vinculades, per exemple, en el medi aquàtic, tot el que té a veure, doncs, amb piscines. Anirien per aquí? Bueno, yo la verdad es que el tema piscina siempre se incluye porque parece que es algo como más liviano, o sea, más liviano puede ser más agradable, pero también tienes que ver las características de la paciente. A veces le dices esto a una paciente que tiene fobia o miedo al agua, que no sabe nadar, y es que es inútil empeñarse en esto. Como he dicho antes, tienes que ver las características de la paciente y qué es lo que esa paciente puede realizar. Es preferible que haga 20 minutos de lo que ella puede hacer de forma regular a que no haga nada o a que un día se ponga a hacer una cosa para la que no está preparada y después no consiga hacer nada más. Yo siempre digo, y sobre todo en mujeres en torno a esta edad y después de la menopausia, un aspecto clave es el ejercicio y sobre todo el ejercicio de fuerza. Obviamente, no vamos a empezar con una pesa de 5 kilos el primer día, por ponerte un ejemplo, ni vamos a empezar haciendo media hora de bicicleta o media hora de caminar. Todo progresivo, combinando un poco de ejercicio aeróbico suave con un poco de ejercicio de fuerza. Doctora, i les tècniques de relaxació o el tai chi, per exemple, o el qigong, què me'n diu? Le digo que pueden ayudar efectivamente como técnicas de relajación y de hecho en la psicoterapia, en el programa de psicoterapia que hacemos en Juan 23, me consta que les enseñan técnicas para relajarse y me sirve cualquiera que la paciente pueda hacer, que le sea accesible, que le apetezca, que se encuentre cómoda haciéndola. No hay una que yo te pueda decir, esta ha demostrado, pues no. No ha demostrado ninguna en concreto un beneficio especial para las pacientes con fibromialgia. Pero sí, qué duda cabe que si tú haces una actividad que verdaderamente te gusta, te sientes cómoda y te ayuda a relajarte, te va a ayudar a encontrarte mejor. Esto es así. Doctora, les pacients amb fibromiàlgia que es posen doncs a les mans d'una professional com vostè segueixen les pautes correctament, poden patir recaigudes? Sí, perdona. Mira, dentro de la fibromialgia, como en otras muchas enfermedades, puede haber episodios de crisis o periodos de crisis. Por supuesto, por ejemplo, una situación de estrés en tu entorno cercano, una enfermedad de un familiar, un estrés laboral o incluso un proceso gripal o una enfermedad infecciosa banal o no tanto, pueden provocar una recaída. Pero luego la teoría o la tendencia es que vuelves a recuperar la situación en la que mayoritariamente has estado. Puede haber crisis. Tinc la sensació, doctora, que l'actual ritme de vida, el fet d'estar en la connexió a internet constantment, la globalització, el no parar, el neguit, tot això fa sumar punts per patir fibromiàlgia. No sé si hi està d'acord. Como aspectos concretos relacionados con la fibromialgia, todo esto que hace referencia a tanta información de internet y tantas redes sociales y todo esto, yo creo que estaría englobado dentro del estrés o de todas estas señales físicas que nos aturden un poco, porque se trata, claro, es que a todos nos pasa que tenemos que saber seleccionar y saber un poco recuperar el centro. Pues a las pacientes con fibromialgia, todas estas cosas con seguridad las desbordarán y no las ayudarán a centrarse en lo que verdaderamente tienen que centrarse, como la mayoría, vaya. Doctora, per tant, a dia d'avui es diagnostiquen més casos de fibromiàlgia que no pas anys enrere. Sí, quizás sí, ha habido una época después de la pandemia, tengo que decir que mi sensación personal es que hay muchas más pacientes o mucho más demanda de motivo de consulta el del dolor generalizado. Supongo que también tiene que ver con la situación social, con el entorno, con todo lo que hemos vivido. Esto no ayuda para muchas cosas y en este caso tampoco. Si ya partes de una situación un poco precaria a distintos niveles y como te comentaba antes, sobreviene esta situación de estrés a nivel social,
pues obviamente se pueden precipitar casos de fibromialgia que hasta entonces no estaban diagnosticados, sí. Doctora, ja per acabar i a les portes d'aquest Dia Mundial de la Fibromialgia, que és el 12 de maig, quin missatge donaria a les dones que pateixin aquesta malaltia i que ens puguin estar escoltant ara en directe o en remissió? La verdad es que les diría que se puede estar mejor, que verdaderamente todos tenemos también una parte de responsabilidad en nuestra salud, que busquen ayuda de un profesional y que se dejen orientar. Que la parte de psicoterapia es muy importante, la parte de hábitos es muy importante, que a veces es muy difícil salir de una dinámica concreta, pero que se puede conseguir mejorar. Doctora María José Poveda, reumatòloga col·legiada al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda, gràcies. Adéu.